pájaro en el medio de otras cosas que nada tenían que ver con eso. Siente que el mundo lo rodea, lo oprime, lo comprime. Choca con las esquinas del nido donde está metido. Está vivo, pero sufre estando vivo. No tiene referencia de su propia existencia. Tiene un padre muy imponente, ¿no? Tiene una madre llena de ternura. Un pájaro humanoide. Y empieza a desvanecer. Encontramos que el pájaro está metido dentro de un cuerpo. O sea, ha hecho una involución, ha sido un camino de retorno y de regreso al huevo inicial. Empieza a palpitar. Palpita, palpita, palpita. Da la sensación de que nace. Y él de repente mira hacia abajo y ve que hay una sombra. Al ver esa sombra, entonces llega un momento que levanta una pata y tiene una cara de asombro viendo que la sombra lo sigue. Y ya hay gestos de alegría, hay gestos que no podrían confundir con casi dolor o lo que sea, pero no era eso, sino que él empieza a volar alto, alto, y alto, sube muy arriba, muy arriba. Y cuando está muy alto ya, siente que ya el mundo se ve chiquitito abajo.